Mes del corazón. Queremos tomar esta definición tomando como ejemplo el mes de junio es el mes del corazón de Jesús, el corazón de Cristo. Se pinta lo que es el corazón de este eje central de la humanidad, como su corazón representaba a su persona. También hoy nosotros decimos corazón duro, corazón malvado, corazón dulce, corazón bueno. El corazón representa a la persona. El corazón de Jesús representa a la persona de Jesús. El corazón humano representa a la persona. Te entrego mi corazón. Significa te entrego mi persona. Por eso que este mes sea el mes del corazón de Jesús y el mes del corazón. Que todos nosotros volvamos a poner lo que corazón significa. Significa la persona, el amor. Significa lo que nosotros somos, corazón, amor, ser humano, persona. Mes del corazón, nuestro mes. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.